huelga sí, pero a medias. La principal asociación del taxi de Madrid recibe con buenos ojos la actitud del ayuntamiento. El consistorio accede a personarse en el juicio, un voto de confianza para Carmena. Quieren reducir las licencias de servicios como Uber o Cabify, una por cada 30 de taxi, y piden también más controles. Queremos competir, pero competir en buena ley. Pedimos la igualdad. Voluntad de negociación que no han visto el resto de asociaciones madrileñas que ya han comenzado el parón. Hasta las 6 de la tarde de hoy, el World Pride en medio de la polémica. Unos quieren evitar daños al usuario y otros se quejan de iniciativas como la de Ubervan. Furgonetas de hasta 8 personas para la Semana del Orgullo. Porque tenemos que estar luchando contra una competencia desleal de unas aplicaciones que han salido nuevas ahora. Porque esto ya no se puede aguantar. Una manifestación recorrerá las calles de la capital esta mañana y que llega a Valencia, Málaga o Barcelona. En todas se mantiene el parón, aunque en la ciudad condal se garantizarán los servicios mínimos en hospitales y aeropuertos. El ministro de Fomento prepara ya una normativa para impedir que los vehículos de alquiler con conductor puedan vender su licencia o alquilarla durante los 2 primeros años, pero gran parte de las competencias están en las comunidades autónomas. Hace casi un mes de la última protesta. Esta es la quinta movilización del sector en lo que va de año. ¡Oeste Madrid!